acceso al auditorio principal. Ahora está bloqueado. A lo mejor hay unas escaleras o un ascensor. Como ese, si logro que suba. Podría bloquear. Oye, estaba pensando, ¿y si le dices a Finn que eres Spider-Man? Finn, no solo te mentí en lo de unirme a tu club, además estoy intentando pararte los pies. Habría que trabajar un poco las formas. Ese enorme silo blindado promete. Ahora siento que mi equipo de videojuegos no es para tanto. Sí. Finn tiene una guarida de supervillana total. ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada, sospechoso. ¿Crees que el New Form está ahí? Tengo esa corazonada. Salen algunos cables del contenedor. Me pregunto... Un invento de Rake. Krieger no entiende el New Form lo bastante como para fabricar más, pero Finn sí. Ha analizado cómo funciona su reactividad. El yeso se cae a pedazos. Finn ha fabricado armas nuevas para enfrentarse a mí. Le habrá dicho a los demás que estén atentos. Atrás hay un generador, pero el telón de fondo está en medio. Siempre. Nada. No hay nadie. Podría mirar otra vez. Finn está pasando información falsa a Roxxon para alejarlos de ella y del New Form. Es buena. Parece que Finn está creando... ¿una nueva máscara? ¿Un escudo? En cuanto descubro cómo enfrentarme a las armas de los Underground, sale con algo nuevo. Uno menos. He de cargar los demás. ¿Por qué crees que debería decirle a Finn que soy este? ¿No crees que reaccionará mal? Hagamos una lista de pros y contras. Pro. Es tu mejor amiga. Aparte de mí. Contra. Es Tinkerer. Pro. Decírselo es mejor que husmear a sus espaldas. Contra. El otro Spider-Man fue súper claro. No le digas a nadie quién eres. ¿Me lo dijiste a mí? Pero si sabe que está luchando contra ti, quizá reconsidere lo que está haciendo. Quizá tengas razón. Mira esos cables. Debería seguirlos.
Si cargo los generadores, encenderé el equipo de Finn. No puedo establecer una conexión directa, pero quizás pueda usar ese nodo para una conexión en cadena. Mi traje buscará los generadores. Eso es, ya van dos. Espero que sea buena idea. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Dice un tipo a 30 manzanas. Línea de visión del generador despejada. Ya van tres. Falta otro. Eso suena bien. He de mirar el ordenador. ¿Qué estás tramando, Finn? Finn está inyectando energía en el Newform. Y lo está desestabilizando como mi veneno. Fue lo que hizo explotar el puente. Entonces, ¿qué? ¿Pretende volar el cine? El cine no. Roxxon Plaza. ¡Hala! ¿Qué? ¿Es? ¿Cómo va? Aún no ha abierto, por lo que no habría bajas. Pero no puedo dejar que lo haga. Me llevaré el Newform. ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda, mierda! ¡Separaos! ¡Está por aquí! Tengo que conseguir el Newform en cuanto acabe con su ejército luminiscente. Solo por verbalizarlo. ¿Y si Finn tiene razón y este es el mejor modo de acabar con Roxxon? Finn no está planeando romper el cristal de una ventana y ya. Quiere volar un edificio del barrio. Si falla alguna parte de su plan, habrá heridos. No podemos correr ese riesgo. Tienes razón. Vamos a sacar ese Newform. Otro que muerde el polvo. ¡Hey! ¿Qué ha sido eso? Relájate. No creas que me olvido de cuando me rompiste la cuenta de loco el año pasado. Era la guerra. Todo el mundo estaba luchando.
¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Te he oído algo? Eso le dejará marca. ¿En serio? ¡Solo quiero hablar! ¡Tinkerer! ¡Para! ¿Intentas robarme el Newton? ¡No te lo crees ni tú! ¡Dunky! ¡He visto a Finn! ¿Qué ocurre? Se ha llevado el Newton. La estoy persiguiendo por Manhattan. ¿Cómo vas a detenerla? Paso uno, atraparla. Paso dos, luego hablamos. ¡Oh, aparta, aparta! ¡Atrás! Esto es entre Roxxon y yo. ¡Ah!
lo hablamos. ¿Qué tal si dejas de enredar de una vez? ¿Por qué no se cansa? Esto no va bien. ¿Dónde estás? No lo sé. Hay muchas explosiones. Necesito otra estrategia. Haré lo que dijiste. ¿Decirle la verdad? Sí. En cuanto la atrape. ¡Sin querer! ¡Tengo que decirte algo! ¡Para! ¿Crees que soy imbécil? ¡Me interesa oír esto! ¡En serio! ¡Atrás! ¡Spider-Man! Dame una buena razón para no acabar contigo. Mi madre estaría decepcionada. ¿Miles? ¿Podemos...? ¡Los de la azotea! ¡Alto! Eso podría haber salido mejor. Se ha roto una costilla. O tres. ¿Cómo ha ido con Finn? No muy bien. ¿Sigues en mi casa? No, estoy en la mía. Mis padres vuelven la semana que viene. Pensé en limpiar, pero puedo volver. No, no pasa nada. Luego te llamo. ¿Y ahora qué? Hola, tío Aaron. Necesito consejo. ¿Sobre qué exactamente? Pues... sobre todo. ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo. Ahora te llamo. Gracias, tío. Hablamos pronto. No tengo ni idea de dónde está Finn o el Newform. Habrá que matar el rato hasta que el tío Aaron esté libre. Hay un limpiaventanas colgando de un edificio. Debería ayudarle a bajar.
patrulla. Estamos autorizados a usar la puerta. Ojalá disparen mejor. Aquí Spider-Man. Detened el coche antes de que haya herido. ¡Quítanos, no! ¡Es el nuevo Spider-Man! ¡Está aquí! Oye, sobrino, nos vemos en los muelles de Hell's Kitchen. Allí estaré. ¿Y ahora qué hago con Finn? ¿Intento hablar con ella otra vez? Podríamos vernos donde sea. El centro científico, la iglesia de la Trinidad. No. Ahora sabe que le he mentido. No querrá verme. Ah. Spider-Man, gracias a Dios. He tenido un cortocircuito en la plataforma y estoy atascado. Podría bajarte o arreglar la plataforma. Mejor arregla la plataforma. ¡Oh! Cada vez que sopla el viento veo pasar toda mi vida por delante. Han cortado la electricidad. ¡Qué raro! Solo tengo que conectar esos relés y ya estaría la cosa. Vaya, eso no ha sonado nada bien. La carga de energía reiniciaría el circuito. Si sigo estos cables, podría restaurar la corriente por el otro lado. ¡Aguante un poco! ¡Enseguida le ayudo! Un generador. Vamos allá. Eso debería ser. Debo reiniciar el interruptor. Ya está. A reiniciar el interruptor. Parece que ya llega la corriente. Tenemos energía. Genial. Me has salvado. Colega, no sé cómo darte las gracias. No ha sido nada, de verdad. Nueva York no hubiera bastantes emociones en Navidad. Se acerca por la costa una tormenta tropical barra huracán. Sí, justo como en esa peli en la que una ola enorme vuelca el barco. Uy, ¿os he hecho un spoiler? El caso es que si la tormenta nos alcanza, mucha gente necesitará ayuda. Así que donad al centro de acogida del barrio. Hasta la próxima. Acordaos de comprobar vuestra calificación crediticia. Tenéis un informe gratis al año. Chao.
Spider-Man. Finn, Roxxon, Underground. Es mucho que digerir. 17 años, estresado y eres un superhéroe. Tienes que desconectar un poco. ¿Aún haces música? No mucho desde que empecé esto. Equilibrio vida-trabajo. Eso es importante. Toma. Un pequeño proyecto que empezamos tu padre y yo. Nuestra maqueta. Hasta teníamos letras y todo. ¿Por qué no sabía nada de esto? No lo acabamos. Grabamos un montón de sonidos de la calle. La ciudad era nuestro tema. Pero la guardaba tu padre. Y desde que nos dejamos de hablar... Tú puedes acabar el proyecto. Así desconectarás del trabajo. Sí. Vale. ¿Qué hay que hacer? Cárgate eso. Te guiaré. He colocado hologramas para que te guíes. Analiza la fuente. ¿Hologramas, eh? Ahora... Vale, no pienses en Finn. Céntrate en los sonidos. Despéjate. Analiza los hologramas para desbloquear archivos en el dispositivo que te di. Te ayudarán a saber qué sonido necesitas. Ahora trata de encontrar el sonido original y pilla una muestra. Para que los niveles estén bien, acércate un poco más. Aléjate un poco más para que no haya distorsión. Pero no pega. Sigue buscando. Buen sonido, pero amortiguado. Busca una línea de visión despejada. Encuentra una línea de visión despejada. Así no habrá distorsiones. Prueba a acercarte un poco más. Creo que es por atrás. Pensaba que necesitabas despejarte. ¿Qué, ya está?
Eso es. Sí, sí, eso es. El resto de los sonidos que necesitas están por la ciudad. También te he dejado algunos mensajes para que te ambientes en cada sitio. ¡Genial! Ahora no. ¿Te gusta algo? Sí, una dinámica única. ¿Ves? Este viejales todavía controla. Y tenías razón con eso de despejarme. Ya sé qué hacer con Finn. Tengo que verla y disuadirla de todo esto. ¿En persona? ¿Dónde? En la iglesia, por la noche. ¿Por qué te interesa? Porque llevas una diana en la espalda del tamaño de Jersey. No tienes que protegerme. Alguien debería. Bueno. Dijiste que nunca acabasteis esta cinta porque las cosas se torcieron entre mi padre y tú. ¿Qué fue lo que pasó entre vosotros? Era complicado. Éramos parecidos y diferentes. Acaba la cinta, pilla las muestras y luego te enterarás de todo. Prometido. Vale, gracias. Iglesia de la Trinidad. Tinkerer es tuya, pero deja en paz al chico. Lo necesitaba. Estaba molido. Vale, voy a llamar a Finn. En cuanto me prepare.
Muy bien. Hora de llamar a Finn. Espero que conteste. Hola. Spider-Man. Finn. Tenemos que hablar. En persona. ¿Para que vuelvas a mentirme? Quiero arreglar las cosas. Por favor. Nos vemos en la Iglesia de la Trinidad. No más mentiras, lo prometo. ¿Cómo estés jugando conmigo? Vale. Nos vemos allí. Al menos está dispuesta a quedar. Vale. Iglesia de la Trinidad. Vamos. ¿Qué? Amigos, esto es el DaniCast, con nuestro debate... ¡Qué introducción tan lamentable! Los titulares deben tener gancho. ¡Dale bombo, dale bombo! ¡Atentos! Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez piensas en lo que estás instigando? ¿En tu integridad periodística? Más que otros. Porque tu campaña contra Roxxon es desconcertante para un periodista de verdad como yo. Deberías atacar al joven justiciero de identidad desconocida que causa problemas en Harlem. ¿Qué? Usted retuerce todo lo que hace Spider-Man y lo presenta como malicioso a la vez que excusa todo lo que Roxxon hace mal. Si Spider-Man tuviera un buen gabinete de imagen, seguro que usted lo apoyaba. Los únicos problemas que arregla Spider-Man son los que él mismo causa. ¿Cómo voy a elogiar al pirómano que apaga su propio fuego? Tanto Roxxon está construyendo una plaza en un barrio deteriorado. ¡Demoliendo hogares y negocios! El nuevo Spider-Man está demostrando que Harlem no es el barrio decadente que quiere Roxxon. Y usted, señor Jameson, que dice amar Nueva York, parece que odia a los neoyorquinos. Voy a invocar la regla de indulgencia para este debate. ¡Jared, desconecta! ¿Quién pensó en lo de debatir con un adolescente? ¡Machacar a una criatura! ¡No vende nada! ¡El coche! ¡Necesito un masaje! ¿Hola? ¿Hola? Sí, ha cortado. Bueno, gracias por el debate que usted solicitó, señor Jameson. En fin, los que trabajáis con ordenador deberíais poneros de pie cada media hora. ¡Chao! Menuda forma esa de contarme que eres Spider-Man. ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? Lo que quiero es que dejes de mentirme. Te dejé entrar en los Underground porque creí que lo entendías. Claro que lo entiendo. Lo que Krieger le hizo a Reed, Roxxon tiene que pagar. Pero no así. Este es el único modo de acabar con él. Debes mirar para otro lado. Por favor. No puedo. Hice una promesa. Ya somos dos. ¿Por qué en este lugar? Mi padre nos trajo.
a un concierto. 7 coros de 7 países, ¿recuerdas? Ghana me encantaba. Ghana no estaba, te confundes con Guinea. ¿Qué va? Yo seguro que era Ghana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba... Corea del Sur, Tailandia, Venezuela, tienes razón. Siempre la tengo. A veces. ¿Qué? Decepcionas, chaval. Krieger. Ya. La señorita Mason sabía que daría problemas. Pero tú... esperaba que estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Detrás del telón. Esta es nuestra instalación más segura. Aquí se cuece todo. Eres un capullo, ¿lo sabías? Cuando su hermano y yo desarrollábamos el New Form... Tú solo pusiste tu nombre en la patente. Mi hermano me dijo que lo único que sabes hacer es vender las ideas de los demás. ¡Al menos yo sigo con vida, Encanto! Pero basta ya, ¿verdad? Lo primero que haremos... va a ser... ¡Hola! ¡Es increíble! ¿Son defensas involuntarias? Es alucinante. En fin, voy a quitarte esa máscara y... voy a averiguar cómo funcionas. Porque yo aquí... huelo a bioingeniería de última generación. ¿Y sabes a qué me huele, chaval? Huele a dinero. Bien, voy al gimnasio. Toca pierna, es sagrada. Haz que nos diga dónde está mi New Form. Sin él no puedo abrir la plaza. Ah, y... úsalo. Hora de acabar lo que empezamos en el puente. Ahora no hay cámaras. Vaya. ¿Estás bien? Iban a matarte. Es la leche. Soy bastante duro, ¿eh? Busquemos una salida. Roxxon se quedó a Reno en vez de entregarlo a la policía. ¡Qué movida! Nada. Sobre Roxxon me sorprende lo más mínimo. ¿Estás bien? Lo estaré cuando salgamos. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes mirar en ese ordenador? ¿Qué encontraste? Ahí está la salida, por este despacho. Antes debemos retirar el bloqueo de la base desde la sala de control. Antes tenemos que salir del ala de seguridad. Bajaré ahí y veré a qué nos enfrentamos. Está cerrada.
El veneno ha funcionado en la celda y debería con la puerta si encuentro lo que le da energía. ¡Vaya! Está abierta. Voy a bajar. Voy por arriba. Podremos salir por esa puerta, pero deberé piratear algunos terminales para anular la alarma. Yo me encargo de los de seguridad. Se han desconectado las cámaras del ala sur. Las habrá apagado Rino. Quería interrogar a los prisioneros. Seguro que ese otro hacía cantar hasta Spiderman. ¿Qué pasa con estos zapatos? Mantened esta zona segura. No me creo que hayamos... Sector despejado. El que encontró a Spiderman me da escalofríos. Hay dos más. Un consejo. Ojo con lo que dices cerca de Krieger. Parece relajado, pero la procesión va por dentro. Me he dado cuenta. En menos de un mes ha tenido tres ayudantes distintos. Espera. Nada de bajar la guardia. No sé para qué queremos aquí a Spider-Man y a Tinker. Deberíamos librarnos de ellos. Krieger siempre tiene un plan. Cree que tiene más valor para la empresa conmigo. ¡Armas listas! Recibido. Escudo. ¡Dado el objetivo! Supongo que haremos Winston. ¿Esto es tuyo? Tenemos órdenes de detener a Spider-Man. ¡Está en la mira! ¡Órdenes! ¡Spider-Man! ¡No voy.